Ha llegado Halloween, el día de celebrar que somos todos unos cobardes y aquí estoy yo haciendo un vídeo sobre juegos de terror. Es irónico porque no soy un fan del género, pero la única fecha que tengo marcada en mi calendario para hacer un vídeo temático es esta. Así que os dejo sacar conclusiones sobre lo bien que soportó la presión social. De nuevo, este año hay un juego que quería analizar desde que se anunció y una adición inesperada pero muy agradecida. Así que dejémonos de tonterías y saltemos a este... ¡Geyser de sangre! Estoy solo. Aquí, viviendo bajo la tierra, bajo el mar, en el estómago de AM. A quien creamos porque invertimos mal nuestro tiempo y debimos saber inconscientemente que él podría hacerlo mejor. Al menos ellos cuatro están a salvo. AM va a enfadarse mucho por eso. Me hace sentir un poco más feliz. Y aún así, AM ha ganado. Él se ha cobrado su venganza. No tengo boca. Y debo gritar. Somos un conjunto de células. Glóbulos rojos, blancos, neuronas... Y cuando juntas suficientes y realizas una serie de conexiones eléctricas aparece algo llamado tú. ¿Y qué célula eres de entre los millones que te forman? O quizá todas esas células creen algo nuevo, un alma por encima de las ataduras de la carne. Podrías haber acabado siendo una minúscula parte de ti mismo, una bacteria en tu intestino, el virus que te ha arruinado la semana. Quizá ni siquiera hubieras nacido si la suerte no hubiera estado de tu parte. Se habla, y hablo demasiado, sobre el terror en términos directos, sobre si algo asusta o no mientras ocurre. Medimos los brincos, los jumpscares, las veces que nos tapamos la cara, y es normal, pero eso no deja de causar una visión de túnel. Incluso los juegos más sofisticados suelen confiar en la indefensión, la desesperación y el terror absoluto. Soma no llega a esos límites. No es como cuando Silent Hill 3 me acojonó tanto con su atmósfera que tuve que dejar el mando, pero descubre un terror que sigue conmigo incluso después de jugarlo. Esto es lo que TV Tropes llama el horror de frigorífico. Algo que ves y dejas pasar en el momento, pero que en cuanto llegas a tu casa, abres la nevera y empiezas a pensar, te quedas paralizado. Te das cuenta de las horribles implicaciones de lo que has estado viendo. Y eso se graba a fuego. Ese es el nivel al que juega Soma. Pero desde luego no lo habría adivinado por las anteriores obras de Frictional. Todavía no he jugado a Amnesia ni tampoco a Los Penumbra, pero tengo asociados esos títulos al terror directo, gritar a la pantalla y pasarlo muy mal. Aquí la historia nos pone en la mente de un hombre que despierta misteriosamente en una instalación submarina sin saber por qué, y desde ahí el guión no tarda en descender hasta lo más profundo con preguntas sobre la identidad humana y el valor de la vida, si es que en primer lugar se puede llamar vida a lo que ves. Al principio, Soma parece una versión de Desafío Total con factor espanto 50, pero en cuanto crees que has pillado al guionista, empieza a cambiar de estilo hasta que finalmente salta en bomba a la ciencia ficción más dura y siniestra para lanzar preguntas realmente interesantes y, sobre todo, inquietantes. Este es uno de esos juegos que realmente merece el epíteto de inteligente, que tiene un guión sólido, lleno de momentos perturbadores, fascinantes e incluso poderosamente emocionales. Creo que basta con decir que, a pesar de que lo último que deseaba era encontrarme con el siguiente monstruo, no quería parar de jugar porque me estaba encantando la historia. Pero no es la primera vez que vemos algo así. Los de Irrational hicieron algo muy parecido hace dos décadas con System Shock, y pensándolo bien, se reconoce muy poco la influencia que ha tenido esta saga en los videojuegos. Ya lo notaba con Alien Isolation, pero aquí, y con ese diseño industrial y las grabaciones de audio y los bichos, los temas existenciales, no podía parar de pensar que primero, aún no me he pasado System Shock 2, y segundo, hablamos mucho de la importancia de Dark Souls y muy poco sobre cómo este título ha marcado el videojuego moderno. Pero la otra influencia que veo, y la que agradezco más, es Gone Home. Soma es, a grandes rasgos, un walking simulator en el que de vez en cuando aparece una abominación que te obliga a salir por patas. Pero no suele haber grandes desafíos que superar y casi todo es demasiado evidente como para que haya un esfuerzo real. También es que Soma no es un juego aterrador. Como podéis ver en el espantómetro, la media de terror es más bien moderada, y aunque hay momentos en los que sube a niveles realmente espantosos, nunca llega a ser excesivo ni hay jumpscares que te hagan mearte encima. Este juego
no quiere asustarte, quiere perturbarte. No he abierto este análisis con el final de No tengo boca y debo gritar por nada. Hay momentos en Soma que acojonan, no porque estés huyendo de un monstruo, sino porque postulan varias preguntas existenciales y ninguna de las respuestas que aparecen son agradables. Y aquí es cuando entran en juego las elecciones que aparecen a lo largo de la historia. Soma no tiene varios finales, pero aún así hay momentos en los que puedes tomar una decisión, y el resultado no afecta a la campaña, sino a ti, porque es un reflejo de lo que tú puedas pensar sobre esas mismas preguntas que te están haciendo. Es un terror con efecto retardado, pero uno realmente efectivo. Y ese es un rasgo que adoro. Por supuesto, Soma no es perfecto, y su guión se ve lastrado por la imperiosa necesidad de ser un videojuego. Las 8 o 10 horas frente a la pantalla no te las va a quitar nadie, y la solución de Frictional para alargar esta historia que debería durar la mitad se traduce en poner muchos puentes rotos. Es decir, básicamente esto. Los puentes rotos te obligan a tomar rutas más largas, y aunque en este caso se exponen nuevas historias y matices en el viaje, se hace molesto. No es solo que tengas que dar 5 pasos para hacer algo que solo necesita uno, es que cuando llegas a tu destino te dicen que no, que en realidad no hay que ir de A a B, sino de A a C, y cuando llegas te dicen que hay que ir a D, luego a E, F y así hasta la Z. Juntar puentes rotos y metas en movimiento acaba dando lugar a una historia cuya estructura se vuelve predecible y sufre. Aunque, al final del día, cuando salen los créditos y pulsas tu último botón, se sienten más como pequeñas molestias que como un error grave. Soma sigue teniendo una gran historia, una excelente atmósfera e ideas realmente buenas. ¿Es solo una pena que tuviera que dejarse llevar por su naturaleza de videojuego? Pero también para eso está Until Dawn, que llega con su vis cinematográfica a preguntarnos si somos más inteligentes que un niñato de una película slasher. La premisa va como sigue. Un grupo de colegas viaja a una casa en las montañas y gastan una broma a una de sus amigas, lo cual se tuerce increíblemente deprisa y acaba más o menos así. Así que con el trauma de saber que no solo has perdido a 2 de tus amigas, sino que eres parcialmente responsable de su muerte, la pandilla decide reunirse un año después en la misma casa para conmemorarlo. Y el evento está organizado por el hermano de las chicas muertas. ¿Qué coño? ¡Bob! ¿Qué coño te he dicho de inventarte las sinopsis? Te voy a tener que arrancar el otro puto ojo para que aprendas a leer. Ven, ven aquí. ¡Que vengas, coño! El juego se basa en tomar decisiones para conseguir que todos los protagonistas sobrevivan. Sin embargo, muchas de esas elecciones no dejan de ser directrices para guiar a unos personajes con identidades propias, lo cual significa que habrá muchos momentos en que alguien actúe de forma irracional, queramos o no, y en fin, decisiones estúpidas de películas slasher. Y además controlamos a todo el grupo, así que entra en juego la desanexión, porque ¿quién soy exactamente? ¿Una entidad que salvaguarda a estos chicos? ¿Debería interpretar a cada uno de los personajes desde su propia mentalidad? Pero hay momentos en que los deseos de unos y otros entran en conflicto, así que, de nuevo, ¿cuál es mi papel? Y además, de vez en cuando te meten en la consulta de un psicólogo y te lanzan preguntas a una entidad desconocida. Y cuando me preguntan qué personaje prefiero, ¿desde qué perspectiva respondo? ¿La mía? Se supone que todo esto ocurre para que la historia se adapte a tus peores miedos y te sientas más espantado porque, ¡oh, mira, un espantapájaros! Y oye, agradezco el esfuerzo, pero dejaré a Yatsi que se explique. It seems they could get an equally accurate reading by throwing darts at a wall. Even if it does read you right, it doesn't create a customized horror landscape so much as a visualization of a fortune cookie paper. Podría dedicarle todo un análisis de 20 minutos a Until Dawn y hablar sobre cómo sus gráficos están al borde del valle inquietante y los actores se ven forzados a gesticular de forma exagerada y poco natural. Podría hablar sobre la dirección irregular, o sobre un guión cuya segunda mitad cambia las reglas y abandona el tema que intenta transmitir. Pero no quiero alargarme, así que hablemos de terror, porque Until Dawn da de todo, menos miedo. Y no es que no lo intente, pero lo hace de la peor manera posible. Abusando de los jumpscares. Está tan desesperado que empiezas a verlos en los primeros minutos, cuando todavía no se han puesto las fichas en juego. Son
ganas de hacer las cosas deprisa y mal. Quiero decir, mirad, acaba de empezar la historia y ya tenemos un hombre con machete. ¡Contrólate, tío! Y sí, Halloween hacía algo parecido y el asesino ya estaba dando vueltas desde el principio, pero todo está en los matices. La introducción servía para ponerte a tono, y ahí Until Dawn cumple. Pero cuando veías a Mike Myers escapar, era para establecer que se acercaba el peligro. Luego aparecía, sí, y había muchos planos desde su perspectiva, pero se le veía de fondo, quieto, como si estuviera esperando al momento justo, y se construía la tensión lentamente. Y ya que estamos con el ambiente, para mí el slasher tampoco es un género caracterizado por ser terrorífico, pero produce un cierto desasosiego por su naturalidad. Era un cine de presupuestos más bajos, protagonizado por adolescentes que no tenían reparo en hablar de sexo y drogas, vivían de forma desbocada y representaban un espíritu juvenil y rebelde más cercano a la realidad. El auténtico miedo al verles morir era pensar que se trataba de gente como tú y como yo, con vidas normales, en lugares corrientes, y que quizá nosotros podríamos acabar igual. Until Dawn no posee esa naturalidad. En primer lugar, el cambio que hay implica empezar desde cero y no da tiempo a quedarse con ninguna dinámica. Y además, los personajes pasan muy poco tiempo juntos. La única conversación que hay sobre algo que no sea práctico dura menos de 3 minutos y sirve para establecer la relación entre 3 personajes. Y luego se largan y desde ahí no vuelve a haber realidad. Eso sí, al César lo que es del César. Al menos intenta construir sus protagonistas y darles unos manierismos que los haga reconocibles. Y esa no era una inquietud del slasher. Si acaso tenías a la protagonista, pero el resto eran caricaturas, cadáveres esperando a ocurrir. Aquí no es que sean polifacéticos, pero es fácil quedarse con que Matt es demasiado majo para su propio bien, que Sam es la mejor chica, que Emily es una puta malparida y, sabéis, me da igual que sea un spoiler, que te jodan, Emily. Vale. He sido muy duro con Until Dawn, así que reconozcámosle un par de cosas. Ni siquiera las obras maestras de su género destacaban por el guión, y aunque no es la primera vez que nos prometen historias ramificadas sin cumplir con todo lo prometido, aquí realmente tenemos momentos en que un personaje puede morir o se puede acabar en lugares distintos. Así que hay una tensión genuina la primera vez que se juega porque no sabes qué puede cambiar ni qué puede marcar un cambio. Además, todo este tipo de juegos película con Quick Time Events son muy accesibles. Y este es un género cinematográfico conocido, así que cualquiera puede jugarlo, y no hay nada más divertido que ver a un novato probar esta obra y sufrir. Como por ejemplo mi hermana, que lleva insistiendo desde hace meses con analizar este juego. También es una obra que se absorbe con mucha facilidad. Es decir, no es apasionante, pero se siente muy cómodo jugando y no cuesta pasártelo en una sentada gracias a su escasa duración. Until Dawn no es un mal juego. No suspende. Tiene muchos fallos, pero se pueden pasar por alto mientras se juega, aunque luego vuelven en cuanto te pones a pensar. Sirve como alquiler, pero en lo que se refiere a comprar, ya no estoy tan seguro. ¿Podría decirse que es vuestra decisión? ¿Eh? Esperad un momento, voy a coger el teléfono. Sí. Hola, Dayo. Te he cogido a alguien muy valioso para ti. Señor, por favor, ayúdenme. ¿Vos? Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your